DJ Amaury. Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast. El dolor.
Ha llegado el momento de presentar a un artista que ha hecho su propia trayectoria a pesar de tener un hombre que le pesa en la espalda. Con nosotros esta noche, Anthony Río Jr. Fuerte el aplauso para Anthony Río Jr. que está con nosotros esta noche. ¡Wow! Buenas noches, hermano. Buenas noches. He sido el primero, Adán, porque a ti yo te di lo más lindo de mí cuando dije te quiero. También te quiero recordar que costillano di, te di mi cuerpo entero y que el día en que te vi a mí me prometí de ti ser el primero. Vivir contigo en el Edén, eso es lo que soñé, eso es lo que yo quiero. Y que en nuestro nido de amor, la más bonita flor, sea tu cuerpo bello. Pensar que si contigo estoy, es como ver el sol en plena primavera. Y que no habrá ni existirá ninguna otra mujer que como a ti yo quiera. Tal vez yo sea un soñador que cuando hace el amor se entrega por entero. Y a ti, a quien siempre amaré, con besos te diré que soy Adán. Y te lo hicimos en vivo, aquí, sin doblaje, sin nada.
en vivo. Me siento súper contento con este ambiente. Nunca había venido a un ambiente tan chulo, tan chulo. No, este es el mejor ambiente. Aquí se fuma ronca, aquí se bebe trago. Y hay un lío de mujeres. Muchachos, esto es encendido. A toda la gente, oye, que quieren. ¿Son prima tuya? Ya está bien. Pues está bien, primo. Ok, primo. Pues sí, a todas las personas que quieran contactarse con nosotros, pueden llamar al 908-344-0140. Ahí se comunican con Melo Productions. ¡Vamos! ¡Oh, va nuestro productor, Melo Productions! De verdad, Anthony Junior, que estamos sumamente contentos de tenerte con nosotros. Es un verdadero placer y es un honor tener la presencia tuya aquí con nosotros esta noche. Nosotros tratamos de hacer algo diferente. Yo sé que tú has ido, o sea, no hay un canal de televisión que tú no hayas ido, no hay un programa de radio que tú no hayas ido. Esto, tratamos de hacer algo un poquito diferente para cambiar la temática. Y esta es la forma que nosotros lo hacemos. Un poquito familiar, pero un ambiente que tú te sientas muy jocoso. Un ambiente jocoso. Y un ambiente juvenil, donde hay de todo. Hay de todo. Esa es la idea. De verdad que nosotros siempre estamos haciendo algo diferente, porque lo demás siempre se hace con mucha cultura y con mucha altura. Y esto no se deja hacer con altura, sino este es el pueblo, esta es la esencia. Esto es lo que somos nosotros. Qué bien. Me alegro mucho que aquí los dominicanos se hagan sentir. Claro que sí. Porque este es un programa que lo ven millones de personas a través de las redes sociales. Claro, oye, a través de moncheurbano.com, sointocable.com, 823music.net y todas las redes sociales que se nos unen a nosotros, el cariño y el apoyo que nos brindan a nosotros es incondicional. Y por eso nosotros siempre estamos y le damos siempre un aplauso a todos ellos. Qué bueno. Sin ellos no somos nada. Qué bueno, sí, cuando me invitaron para el programa, que me dijeron que esto tenía un rating tan fuerte, tan alto, dije, no, yo quiero ser el primer que esté ahí. Claro que sí, mira, de verdad que para nosotros es un verdadero orgullo ser hijo de un artista tan popular mundialmente como lo es tu papá. Es fuerte llevar esa cruz en la espalda. A veces ayuda, a veces no. ¿Cuál ha sido para ti esa causa? Bueno, yo siempre he dicho que es un arma de doble filo. ¿Verdad que sí? Sí, tanto te ayuda por un lado como también te perjudica por el otro. Porque, por ejemplo, cuando yo canto a veces en show en vivo, a veces tengo que apagar la música y cantar solo a capela para que la gente sepa que soy yo. ¿Eres tú? Sí, ese es el problema que me da. Y también me toca un poquito del cariño, así como la gente le da ese apoyo y ese cariño. A mí me ha tocado algo de lo de mi padre. De verdad que mira, yo personalmente he visto muchos, aquí tenemos hijos de Raulín Rosendo, del Zafiro, pero nunca en mi vida yo hubiese visto un hijo de una persona que se pareciera tanto como tú a Anthony Ríos. Es increíble. Sí, hacen como 22, 23 años atrás que él estaba así como yo. Más o menos. De verdad que sí. Pero ahora. Con Yolandita Monge, sí, porque sí. Una vaina por ahí le dio por abajo. Sí, porque ahora él pesa como 200 libras más que yo. Sí, de verdad que sí. Pero mira, sí. En una época dada, si compara, yo sé que muchas personas siempre te comparan. En tu carrera, que tú la quieres hacer separada de la de tu padre, pero es imposible. Sí. Porque ese peso es muy fuerte y no hay forma de que queramos que la persona te invite a un programa o que hablen simplemente de ti y no caigamos en el tema de tu padre. Sí, de sí, verdad, por ejemplo, el tema que canté ahora se llama Dan, eso es de mi autoría. Y parece que si fuera él, y, o sea, ¿alguna vez tú has grabado con él algún tema junto? No, hemos cantado en vivo. ¿Han cantado juntos? Junto en vivo, pero no hemos grabado, no. De verdad que a mí, yo estoy impresionado. Nunca hubiese visto dos personas que se parecieran tanto en la vida como ustedes dos. De verdad que es increíble. Mela Producción. El chazo pues se pagó a tiempo porque no lo puede negar. No, son 26 ya que lleva. ¿Cuántos son? Sí, óyeme. Y hay una anécdota muy fuerte de tu padre y me gustaría que tú la diga que si es verdad o no, que él hasta el momento nunca ha podido reunirlo a todos ustedes. No, lo más que ha podido reunir es como 16.
en Navidad. Ese... Wow, porque qué increíble. Es que ya vemos mucho viviendo lejos, en países diferentes, Estados Unidos, Alemania, Santo Domingo, muchos sitios. De verdad, pero, oye, ninguno como tú. Tú eres, de verdad, tú eres la gota que derramó el vaso en cuanto al parecer. Y esa voz que es igualita también. Mucha gente no sabe que tú empezaste, que tú empezaste en el medio de la música como músico, tú eras saxofonista. Saxofonista, sí, yo empecé la música bien jovencito, como a los 16 años, por ahí. Ya yo me desempeñaba con orquesta como Sergio Vargas, Alex Bueno, Richie Ricardo, Fausto Rey, Aníbal Bravo, muchas bandas dominicanas. De verdad que mira, yo cuando empezamos a hacer la publicidad tuya a través de las redes sociales, una persona que me dijo eso, y yo no le creí, porque tú eres el hijo de Antonio Ríos, nunca pensamos que tú verdaderamente empezaste desde hace muchos años. No, yo empecé a estudiar música desde los 12 años. 12, 13 años, pero ya como profesional ya estaba a los 16, 17 ya en el aire. ¿Cuándo decidiste radicarte en los Estados Unidos? Yo me radico en los Estados Unidos en el año 1989, ya en esa vez no vine de gira, porque yo venía siempre de gira con las orquestas. Ya esa vez vine solo con mi visa de paseo, y decidí radicarme aquí en los Estados Unidos. Y nada, y entonces un par de años después entonces empezó mi carrera como cantante. La gente decía, pero tú no deberías estar atrás, detrás de las estrellas, tú deberías estar adelante. ¿Y cómo se da tú decir, ok, de hoy en adelante yo este saxofón yo lo pongo aparte y voy al frente y soy un artista? Lo que me motivó a que yo hiciera eso fue que yo una vez estaba enamorado como un perro de una muchacha y ella me dejó y me amargué y empecé a cantar. Señores, esto es anchoimano.com, sigueaquí.com, soytocarle.com, 8 metros. Y entre mis manos ya no tengo más esa carita angelical que ayer, cuando eras mía, tanto acaricié. Hasta el invierno de tu parte está, pues sin tus besos no me abriga. Oscuro es todo y sin tus ojos hoy ni el sol alumbra ya mi soledad. Cambian los tiempos, todo cambia aquí, pero tu cuerpo aún lo siento en mí. Sigo sin verte, sigo sin tu amor, pero te quiere aún mi corazón. Como quisiera verte regresar y perdonarte si hubo algún error. Sigue girando el mundo, pero yo no te he podido olvidar. ¡Wow! Ese tío. ¡Wow! ¡Cuánto sentimiento! ¡Cuánto sueño! Hasta el invierno de tu parte está, pues sin tus besos no me abrigo más. Oscuro es todo y sin tus ojos hoy, ni el sol alumbra ya mi soledad. Cambian los tiempos, todo cambia aquí, pero tu cuerpo aún lo siento en ti. Sigo sin verte, sigo sin tu amor, pero te quiere aún mi corazón. Como quisiera verte regresar y perdonarte si hubo algún error. Sigue girando el mundo, pero yo no te he podido olvidar. También perdonarse si hubo algún error. No te he podido olvidar. Eso. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Pero cuánto sentimiento!
óyeme, felicidades, de verdad que por más que te miramos, no logramos entender cómo pueden haber dos gotas de agua tan parecidas. De verdad que tú has tratado de hacer tu propia carrera y nunca, yo sé que no va a ser fácil y no ha sido fácil, ya tú tienes bastante tiempo en el medio. Sí. Porque cuando uno ve, todos crecimos con la música de tu padre, esperamos, y de todo, tú eres el que más ha salido adelante y esperamos muchas cosas grandes de ti. Y lo estás logrando. Sí, y lo estás haciendo por el camino correcto. Sí, sí. Con ese tema le tengo mucha fe a esa bachatita que estaba sonando ahí. Ese es el tema que estoy promocionando ahora. Yo lo voy a sacar por aquí para mañana nosotros subirle a todas las páginas de nosotros y empezar a darle cabida de todo corazón. Eso es parte de nuestro apoyo a ti, incondicional, por haber estado aquí con nosotros esta noche. Nosotros vamos a darle leña, fuego a la lata con esa bachata de mañana en adelante. Porque sabemos que el talento está ahí. Solamente te hace falta que nosotros te empujemos y que todos cooperemos como dominicanos que somos. Y que el mundo entero, yo, o sea, tú viajas el mundo entero y tú siempre tienes picada. ¿Cómo se le hace esto? Tú vas para Miami pronto, o sea, tú vas a Miami. Voy a Puerto Rico, voy a España, a diferentes lugares. Lo que pasa es que hay lugares de eso que a mi papá a veces lo quieren contratar. Y él dice, no, llévense a Junior, que a mí no me gusta viajar tan lejos. Yo lo más lejos que voy es a Nueva York, por zona de vuelo. Llévense ustedes. Oye, una vez lo contrataron para ir a Alaska. Y wow. Él le dijo, Alaska, ¿cuántas horas son? Como de Santo Domingo, 14. Me paguen lo que me paguen. Yo no, es lo más lejos que él llega a Nueva York. Ahí está Junior, llévenselo a él. Sí, llévenselo a él, que él sí le gusta viajar lejos. De verdad que mira, para nosotros es sumamente, sumamente un placer y un orgullo. Volvemos hacia atrás. Sergio, estuviste con Alex Bueno. Sí. Con todos los que mencionaste hace un ratito. Para ellos también debe ser un gran peso tenerte a ti ahí detrás, sabiendo de dónde tú vienes y de dónde tú procedes. Sí, incluso yo, cuando ya la última orquesta ya popular así, que toqué fue con Alex. Cuando Alex se radicó como un año o dos aquí en Nueva York, entonces yo empecé bailando adelante y haciéndole coro. Wow, o sea, yo no sabía eso, sí. Eso es nuevo para mí. Sí, yo duré como dos meses en el grupo haciendo coro porque Alex me conoce a mí como cantante. O sea, él me conoció cantando en la casa de Chester. No como así. Músico. No como músico. Entonces, un día en uno de los ensayos faltó un saxofonista y yo le dije a Alex, préstame ese saxofón y vamos a arrancar. Y arrancamos, me acuerdo yo, con y cuando Alex quiero cante y cuando yo arranco con ese saxofón, dice Alex, pero una estrella de músico como tú haciéndome coro a mí, no, usted tiene que estar. Entonces me puso a tocar saxofón, pero un año más tarde, después de ahí, entonces ya sí, yo inicio mi carrera como solista. DJ La Nena tiene algo que aportar. DJ La Nena, buenas sí. noches. Esta es la estrella puertorriqueña, ¿no? Tenemos sí, el show. Sí, claro. Una pequeña Santa Claus. Qué bien. Buenas noches, DJ La Nena. Buenas noches, Anthony. ¿Cuándo es el próximo viaje para Puerto Rico para que me lleve contigo? Llévame contigo. Sí, todo el mes de febrero estaremos hasta el 21. Estaremos en la ciudad de Puerto Rico, sí. Mira, hay que tener cuidado con Anthony, porque si como el papá, si el papá tuvo 26, el mínimo llega a 30, cómodo. Ella se va con el que pague el pasaje. Oye, manera, tú una persona. No, el hombre hay que cuidarlo, porque el hombre, aquí es peligroso esa vaina. De verdad que sí, Anthony. Oye, nena, encárgate ahí para que vengamos con el próximo tema con Anthony Ríos Jr. De verdad que, mira, yo tengo un amigo que es loco con tu papá. Lamentablemente no puedo estar aquí porque él quería ser la persona que te hiciera la entrevista. Y sí. Es José Rosario. Yo creo que te envío un saludo fuerte a José Rosario, mi hermano personal de los clásicos del domingo. El hombre me dijo, yo quiero estar ahí, pero no pudo. Bueno, pues lamentamos mucho, José, que no estuviera aquí, pero yo espero verte en la próxima oportunidad que venga. Quiero verte personal y darte un abrazo, de verdad que ahí sí. Ahí lo tienes, José Rosario, un hombre que es loco contigo, loco de remate contigo. Recuerden, mi gente, 809 Lounge, estaremos en vivo. El 31 de diciembre hasta las 6 de la mañana,
809 Lounge by Melo Production. 201 Ivy Street. Oye, eso muy bien, eso es demasiado inglés para mí, Melo. ¿201 qué? Ivy Street. No, no, tú estás borracho. Ese acento tuyo no está borracho. 201 Ivy Street, Elizabeth, New Jersey, 07206. ¿Cuál es la calle? ¿Cuál es la calle? Ivy Street. Oye, mañana voy al City Hall a hacer una propuesta para que el nombre de esa vaina. El dominicano no llega ahí. ¿Cómo son los nombres así? No. Se tiene que poner Juan Pablo Duarte, Avenue o algo así. Algo así. 201 Ivy Street, Elizabeth, New Jersey. Bueno, pues, como en los shows en vivo, la gente me pide las canciones de mi padre. ¡Ay! Ahora voy a hacer una de esas que son buenas. Ahí, atención, todo el mundo que agarre su trago. Todo el mundo agarre su trago. Yo solamente, hay una persona, Anthony, que viene, que trabaja con nosotros en el show todos los fines de semana, toda la semana, que es otro amigo, Chris, que está en una silla ahí siempre tranquilo, es el hombre que nos quita el chat, que coge la llamada, pero yo siempre pido que no baile. Sí, porque es que él siempre se cansa con bailar, a pesar de que tú no sigas de ruedas, él siempre quiere bailar. Y esta noche, todas esas chicas que están ahí, tienen compromiso, Chris, no te atrevas a jalar a una chica de esa a bailar esta canción, porque esta ciudad duro. Esta ciudad duro, Chris. Óyeme, un trago para Chris, un trago para Chris. Si usted supiera, señora, las veces que sigo suyo, si tan solo le llegara de mi pasión un murmullo. Si usted supiera, señora, que aunque le parezca bueno, que si algún día me realizo, la de usted será buena. Usted supiera, señora, yo tan solo en su cama, usted duerme con mi a veces, su perfume está en mi almohada. Yo supiera, señora, como me siento su dueño, como usted canta en mi canto, como usted duerme en mis sueños. Yo supiera, esto que siento es tan alto que me muero por tenerlo. Tengo miedo de alcanzarlo, porque si yo siento mía a sus cumbres tentadoras, ni sospecha lo que haría si usted supiera, señor. Como en mi mente usted mola, como es huella en mi camino. Si usted supiera, señora, aunque le parezca juego, que si algún día me realizo, sabe que usted será mi héroe. Si usted supiera, señora, como la pienso a mi modo, como no me ignoro nada, porque le imagino todo. Como usted canta en mi canto, como usted duerme mi sueño, es un pillero de que esto que siento es pagado, y aunque muero por tenerlo, siento miedo de alcanzarlo.
DJ Amaury. Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast.